Hola, muy buenas, soy Chema Foto, hoy estamos con Aye. Hola Aye, ¿qué tal? Aye todavía no te había invitado al canal de YouTube. Ya, además, trabaja al lado de la oficina casi. Mi culpa, me perdonáis, pero por favor, seguir a Aye, os dejo aquí su Instagram. Y hoy vamos a conseguir, os voy a enseñar cómo conseguir fondos negros, aunque no tengamos fondo negro. Luego pondremos un fondo negro y le vamos a trabajar con un desnudo porque Aye tiene un tatuaje súper bonito en la espalda. Y vamos a hacer fotos súper bonitas, súper finas. Y os voy a enseñar, os voy a explicar un poco más técnico cómo conseguimos fondo negro en estudio. Fácil, lo podéis hacer en casa, no solo en estudio, lo podéis hacer en casa. Pero atentos porque es muy interesante. ¡Vamos! Bueno, os voy a enseñar cómo conseguir... Se está meando ya de risa. Esto promete. Porque hoy ahí vas a aprender cómo conseguir un fondo negro. Dices, oye, yo quiero hacer fotos con un fondo negro. ¿Cómo narices hace eso? Y realmente diréis, pero pondría un fondo negro y ya está. O lo hago en Photoshop. No, en Photoshop no, lo vamos a hacer directamente en la cámara. O sea, desde la cámara el fondo va a quedar totalmente negro, totalmente oscuro. Para esto vas a utilizar la ley inversa al cuadrado. No lo voy a explicar ahora, hay vídeos por YouTube, lo buscáis. Ley inversa al cuadrado. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es muy, muy resumido, muy fácil. Vamos a dejar a Aye, o sea, todo el entorno lo vamos a dejar totalmente oscuro. Entonces vamos a configurar nuestra cámara, pero lo que tengo que hacer es encender la cámara, que ayer me dejé apagada. Estaba haciendo un vídeo ayer y estaba explicando que se la tenía apagada. Y yo, ¿qué pasa? Claro, es que si no enciendes la cámara, primer paso, muy importante. Pero entonces lo que vas a hacer ahora es exponer todo. Y lo que quiero no es que solo Aye quede oscura, sino que todo, también lo que hay detrás, quede oscuro. Entonces, para crear un fondo negro, lo que vamos a hacer es quitar, aniquilar toda la luz. Y aquí ahora estamos grabando con la cámara y está entrando muchísima luz natural. Entonces, es verdad que voy a tener que subexponer mucho la exposición para que me quede totalmente oscura. Apagamos el flash y graduamos. Lo pongo a 1.200. A ver qué F para que me quede oscuro. Un momento. F7.1. Pero veo un poquito de dominancia, un poco de luz entrando. A ver. Casi lo tengo. F9. A ver. Vale, pues he puesto la cámara a 1.200, F9, ISO 100. Con esto que hemos conseguido, no se ve nada, no hay nada. Con eso ya tenemos un fondo negro, pero ¿qué ocurre? La modelo, se tendrá que ver algo, ¿no?, de la modelo. Entonces, ¿podemos conseguir un fondo negro en cualquier sitio? Sí. ¿Sin utilizar Photoshop? Como podéis ver, sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conseguir iluminar al modelo. Entonces, muy importante, voy a trabajar con un flash único. Vamos a poner este flash aquí y le vamos a iluminar a Aye, que es lo que haríamos en cualquier momento. Decir, vale, pues ahora le meto un pelotazo de luz a Aye, flashazo. Ahora no veis a Aye nada. O sea, te vas a cambiar un poquito la cámara para que podamos ver a Aye un poquito. Yo creo que aquí, a ver si me veis a Aye. Si no la veis, culpa de... A ver, es que ha acercado mucho la luz, ahora explicaré un poco por qué. Entonces, lo primero que voy a hacer es encender el flash, evidentemente. Y vamos a hacer una foto de prueba. Segundo, que voy a desactivar la exposición, la simulación de exposición, vale, hago la foto. Vale, ya tenemos una foto, que el color no me gusta, ahora ya trabajamos el color. Y lo que está ocurriendo es que en esta foto, que saldrá ahora, que Daniel, el editor, ahora mismo os va a poner, sale ahí más o menos bien expuesta, con un color que no me gusta mucho, pero el fondo se ve bastante blanco. ¿Por qué? Porque se está yendo la luz y le está dando al fondo. Entonces, tengo que conseguir de alguna manera. Y hay muchísimas maneras de conseguir esto. Una de ellas sería poner a Aye muy separada del fondo y acercar mucho el taburete, que vamos a hacerlo un poco. Mira, Aye, levántate, porfa, y trae el taburete un poco aquí, que me facilitará un poco las cosas. Y como vamos a hacer un retrato, y quiero que esto sea muy rápido. Sí, yo creo que ahí está bien. Estoy con 85 mm%, ¿vale? Vamos a separar el fondo y por direccionalidad, además, voy a intentar que la luz no llegue al fondo. Entonces, si yo proyecto la luz para el fondo, evidentemente se me va a iluminar. Si lo pongo lateral, lo que vamos a conseguir es que solamente le dé la luz por este lado. ¿Que podría mejorarlo más? Sí, puedo poner aquí un grid, que igual lo ponemos ahora, y entonces la luz se escapa menos incluso. Pero vamos a probar primero así. Estoy con 85 mm, a ver si quepo, ¿eh? Que tampoco el estudio es gigante. Pero bueno, si puedo hacer un retrato, luego ya podemos a otra cosa. A ver, muy pronto. Y aquí tengo ya el fondo casi conseguido, ¿eh? Casi conseguido. Venga. Vamos a cambiar un poco de direccionalidad. Yo creo que esto ya lo tengo, ¿eh? Y solo va a tener un lado iluminado y el otro va a quedar totalmente oscuro. Vale. Pero esto ya empieza a quedar, bastante decente. No es un fondo de negro, no es un color... ¿A qué no te esperabas, eh? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Pero si ese fondo era blanco! Hemos matado todas las luces y estamos iluminando con flash. Así de fácil, lo puedes hacer en cualquier sitio. ¿Problemas? Pues que igual no tienes suficiente espacio. Yo voy reducido el sitio, no tengo mucho y aquí estoy justito, ¿eh? Entonces, a partir de aquí podríamos ponernos a trabajar. No es lo más cómodo, chicos. O sea, no nos engañemos, no es cómodo esto. Entonces,
Lo que vamos a hacer es lo que haría todo el mundo, poner un fondo negro de verdad. Y os voy a explicar un poquito cómo lo hacemos. Darme un segundo. Perdonad la interrupción. Y dentro de nada os digo que sigáis con el vídeo. Pero es muy importante, muy, muy importante que me escuchéis un segundo. Y es que si os gusta este tipo de contenido de fotografía desnudo y queréis trabajar en la fotografía desnudo muy bien, muy elegante, muy bonito, y que os explique todos los trucos de comunicación con la modelo para sacar los resultados increíbles, os dejo abajo un enlace para que podáis descargaros mi curso de fotografía de desnudo. Está a muy buen precio. O os podéis hacer miembros al canal de YouTube y entonces tenéis acceso a este masterclass también de fotografía de desnudo. No os lo perdáis porque seguro que os va a gustar un montón. Y se hizo nuevo totalmente. O sea que está el contenido actualizadísimo y os va a encantar. Enlace abajo. Vale, hemos montado ya un fondo negro. ¿Qué diréis? Vale, el fondo negro va a quedar siempre negro. Pues os voy a enseñar. Primero de todo, vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Vas a quitar el... Vale, si activamos el flash y hacemos una foto, la foto tiene que verse totalmente oscura. O sea, hago una foto de ayer, no debería verse nada. Perfecto. O sea, estamos exactamente en el mismo punto de antes. Lo único que ahora tenemos un fondito todo negro. Con esto que hemos hecho, hemos podido acercar a ayer mucho más y nos resultará un poquito más fácil de trabajar. Entonces, ¿va a quedar siempre negro el fondo? No, porque si yo, como no ponga bien la dirección del flash, se me va a contaminar. Entonces, mira, imaginaos que quiero iluminarla a ella un poquito de frente. Vamos a hacer una foto encendiendo el flash. Más o menos la misma potencia de antes. Y el fondo me ha quedado totalmente negro porque la tengo muy separada. Y la verdad que ha quedado guapísimo. O sea, esta ha sido suerte. Me ha quedado genial. Mira, ves un poquito más para atrás, porfa. Es que quiero enseñaros cómo sale mal primero. Para luego deciros, veis, esto así no se hace. Pero ha salido bien a la primera. Entonces, vale, mira, hago la foto, ya se verá el fondo. Exacto. Entonces ahora en la foto que veis, se ve el fondo pues que ha pillado un poco de color. A veces no queremos que quede negro totalmente, entonces pues puedes hacer esto. Entonces acercas el sujeto más al fondo y la luz pues puede contaminar. Entonces, por ejemplo, podríamos poner un flash aquí y otro aquí. Entonces, como va a hacer el fondo, pues te quedará un grisáceo, que también es muy válido, ¿eh? Yo normalmente no dejo el negro puro, puro, depende de lo que estamos haciendo. Ahora mismo queda muy bien porque la bata así morada, roja, queda muy bonito, ¿vale? Pero vamos a hacer lo mismo. Te vienes un poquito para adelante. Vamos a poner un poco direccionada hacia aquí. Vale, estamos haciendo retratos y ahora pasaremos a hacer la foto para ver que esté todo bien. Y una vez lo tenga, le quitamos la batalla, un momento. Vale, esto me gusta bastante, tengo que bajar un poquito. A ver si baja el flash un poquito más, para que tenga más cobertura. A ver. Yo creo que te pilla hasta las rodillas, más o menos. Hacer otra foto. He separado el flash un poco, pero de la potencia. Vale, esto me gusta más. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es... Ella tiene la espalda toda tatuada, entonces vas a poner pecho apuntando hacia esa pared. Un poquito más inclinado para aquí. Exacto. Y ahora me quitas la bata para que se vea la espalda, porfa. Bajar un poquito más. Ahí estás. E intenta mirar hacia mí un poquito. Ahí estás, aguántame ahí, Aye. A ver, aguanta. Vale, muy guay, muy chulo. Me está generando... Vale, me gusta mucho, pero en la espalda... Me está dando mucha luz. Vamos a bajar la potencia de flash un poquito. Vamos a bajar la potencia de flash un poco. Vamos a probar de nuevo. Sí, así como estás haciendo con la mano, como tocándote la carita, queda muy mono, ¿eh? A tener en cuenta que todo este lado de aquí sale totalmente oscuro. Te estamos iluminando solo por este lado, ¿vale? Que lo sepas tú. Ya sí que se ve algo, y ahora podemos amplificar eso un poco. ¿Cómo podemos hacer que tenga un pelín más de luz aquí? Bueno, nada, simplemente ponemos esto. Y a ver cómo queda. Le debería rellenar un poquito. Podríamos poner otro flash a este lado, pero simplemente vamos a hacer que rellene un poquito la sombra. Vale, sí es un poquito, pero quiero un pelín más. Tampoco mucho, ¿eh? Pero creo que sí. Lo voy a romper, no lo voy a romper. Casi. A ver ahora. Vale, aguanta ahí, la pose es preciosa, ¿eh? Aguanta. Vale, muy bien. Puedes hacer un poquito de ojos hacia. Esta es, aguanta, aguanta, qué bonito. Qué guapa. Pues esto lo tenemos clavado, ¿eh? Te lo voy a enseñar. Pero aquí te está generando una sombra. Ah, aquí me ha subido mucho el hombro. Sí. Ay, qué bonita esta. Me encanta. Vale, pues ahora vamos a hacer que se... Con la bata mismo, bájamela. Llevas braguita a la puesta, ¿verdad? Pues justo más bajo hasta que te llegue la braguita, luego se quitamos la braguita. A ver. Sí, justo no se ve. Vale, aguanta. Y a ver, mirando para el otro lado, pero con el tatuaje, o sea,
Exacto, espalda apuntando para ahí y tu cara mirando para ahí. A ver cómo queda. Aguanta. Muy bien. La curva, muy chulo. Baja un poquito más, pues baja un poquito más. Un pelín. Ahí, ahí está tapando justo. Aguanta. Qué guapa. Puedes intentar como si me fueras a mirar a mí. Eso, ¿sabes? Aguanta, aguanta. Baja un poquito el hombro, lo tienes un poco tenso. Y la espalda un poquito más hacia el flash. Hacia allí, por favor. Ahí, vale, está, ahí está, sí. Aguanta, ahí. Qué bonito. Vale, ya te lo enseño. Vale, entonces ahora Ayer se ha quitado la braguita porque queremos que la bata la baje más. Entonces baja la bata, Ayer. Y yo quiero que te quede... Sí, ahí estás, precioso. Qué bonito, Ayer. Aguanta. Igual ahora montamos otro flash, también. Estoy pensando, a ver. Bueno, la verdad que me gusta mucho, Muy guapa. Mira, mírame un poquito a mí. Ahí estás. Preciosa, aguanta. Qué bonito. Sí, pues mira, incluso como si estuvieras mirando hacia allí, digamos. Sí, o como si estuvieras mirando hacia abajo con tu propia barbilla, Aguanta, Qué guapa, me encanta. Aguanta. Mira, te lo enseño un momento. Igual la espalda me está dando de más. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un segundo punto de luz. Muy rápido. Vale, entonces ahora lo que montas es un segundo flash. Básicamente lo que pasa es que con el reflector no me iluminaba tanto como yo quiero. Y es verdad que queda, tienes un misterio cuando queda más oscurito su cara, pero ahora mismo quiero iluminarla por los dos lados. Entonces, puedes bajar otra vez la bata un poco más. Los tengo puestos en el mismo grupo, en el mismo canal y con la misma potencia. Lo único que he hecho, si os fijáis, es que este lo he separado un pelín más porque me está dando mucho... Vamos a probarlo. Vamos a poner así un poco vivo y en directo. A ver, ¿para qué es cómo queda? Che, pero toca alejar este un poco. Este flash y este modificador, lo que ocurre es que tiene en el medio, sale la luz de aquí del medio y el difusor no está difundiendo muy bien. Entonces hay como una parte del centro que genera más potencia. Entonces, no es que quede muy mal, pero yo creo que, puedo mejorar la foto bastante. Voy a ello. Esto ya empieza a ser ya bastante guapo, guapo, guapo. Qué guapa, ya. Intenta mirarme. Ahí estás. Y ahora lo que quiero es que des... Sí, pero la espalda quita queda un poco rara. Esto es mucho mejor. Esto está guapísimo. Sí, esta no. Esto está genial. Ahora quiero que te pongas un poco más de lado, o sea, el pecho apuntando quizás para allá. Sí. Entonces, entonces lo que vamos a hacer aquí, bueno, para yo, es una censura que hago yo, ya lo sabéis en muchos vídeos. Lo que voy a hacer es pillar el pecho, pero no se va a ver. Yo entiendo que no se ve. Aquí está. A ver. Y tú allí como si fuera, como si intentaras mirar esa cámara casi, ¿eh? No, pero espera, tienes que darlo, proyectarlo hacia mí. Ahí estás, aguanta. Relaja los hombros, estoy muy tenso ahora mismo. Déjalo. Ahí estás, venga. Guapísima. Vamos de aquí. Mira, que ya estamos casi. Ojos a mí, Añe. Pase todo el pelo para adelante del pecho. Que la sepa esto un poco. Pero ya está bien, así. Sí. Porque ahora, ¿por qué le he hecho hacer eso? Porque antes entraba sobre la luz por aquí y a ella el pelo le brilla mucho. Pero ahora mismo también se me viene por aquí. Aparte que le tapa un poco el pecho, que no se ve nada en la foto, pero le brilla también por la parte esa, entonces queda muy bonito. Voy a hacer alguna más. Y ahora le queda precioso. Venga, otra más. Y ya estamos, con esto. Ha quedado fantástico. Tápate, cariño. O sea, por favor. Seguir a Ayer, ya habéis visto, súper fácil, podemos conseguir fondo negro en cualquier sitio, lo podéis hacer en casa mismo. ¿Que requiere más tiempo o menos? Totalmente, pero mira qué fotos más bonitas hemos conseguido con un solo flash y luego con dos flashes pues podemos tener más flexibilidad, la verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer más fotos, que esto está solo para los miembros, os dejo el enlace abajo. Y vamos a probar un montón de ropa, que te has tenido un montón de cosas, ¿no? Vamos a probar un montón de cosas, transparencias, una chaqueta así muy chula... No sé, que os apuntéis, ¿no? Que así podéis ver más. No lo perdáis y por favor seguid a Ayer. Muchísimas gracias, hasta luego.